¡Ay, Dios! ¡Qué buen brigadeiro! Por 10 euros. No, en Venezuela una torta así cuesta como 30. Ok, ahora sí estamos entrando en el primer pasillo oficial. Esto me parece un dulce de ese. Sale en 0,79. Un croissant de chocolate. Una dona 0,32. Este 0,55. Empanadillas de atún. Empanadas argentinas 0,85. No es mi parte favorita, pero les voy a llevar a que... la parte de las frutas, vean. Naranja 1,89 el kilo, pero mira esta naranja, es una señora naranja. Y luego dice aquí precios de el limón. La malla completa 1,79 la malla completa. Y también te venden, mira, el saco completo de la naranja. El kilo sale en 0,65, o sea, está bien. Hay frutas, hay todas las frutas que te dé la gana comer todo. Mira, ves, frutas, naranjas. Ahora vamos por otro lado. Miren qué bonito. Mira, a ver. Pera, nunca en mi vida, no sé, nunca había visto esta pera. Qué extraño este. 4,55 el kilo. Manzana verde, doncella, 6 euros el kilo. No, pero la manzana no cuesta eso aquí. Debe ser la marca porque ya les voy a mostrar la manzana del otro lado. Aquí, vean. Allá, en Venezuela cuesta como 5 dólares el kilo de manzana. Aquí cuesta 1,50 el kilo. Y miren la manzana. Es la manzana. Y manzana roja. El kilo sale en 1,65. Y también te vienen así, completa. O sea, la bandeja 1,95. Y te puedes llevar que sí, todo esto. Mira. Que no sé cuánto pesa, es demasiado. Hay manzana verde, manzana amarilla, manzana roja, manzana medio roja, manzana de todos los colores, todos los olores. Mira, aquí está la pera. 1,79 el kilo de pera. Y 2,49 una pera como más chiquitica, no sé. Les mostré esta que estaba fea, no, todas están bonitas, mira. Peras. Más fruta. ¡Ay, mira! Manzana, es que hay demasiados tipos de manzana, de muchas marcas, mira. 0,99 el kilo de la piña. Y miren este aguacate. El aguacate es totalmente diferente, obviamente. Miren. No sé, es muy raro. El kilo de aguacate sale en 6 euros. El tomate, 2,89 el kilo. Pero miren qué bonito es este tomate. Hay de todo, o sea, no hay nada que no puedes conseguir. Lo que yo quiero comprar, todavía no hemos llegado al pasillo porque ya mañana, si Dios quiere, nosotros nos vamos para Venezuela. Entonces yo quería venir a Carrefour un día antes para comprar todo lo que me quería llevar. Quería llevar chocolates, quería llevar embutidos y todas esas cosas que me puedan entrar en la maleta, pues. Entonces por eso vine y quería aprovechar y hacerles el video mostrándole todos los pasillos y mostrándole todo. La malla de cebolla sale en 1,65. Y no sé cuánto carrizo pesa esto. Mira, 2 kilos. Otro tipo de cebolla. Cebolla blanca, cebolla más blanca. Mini cebollas. El ajo. Mira, la malla completa cuesta 2,35. Y esta 1,15. Aquí esto sí es caro. Este es el maní que comen los elefantes. Allá en Venezuela no cuesta nada, aquí cuesta 4 euros el kilo. Nuez cáscara, 5,80. Las nueces, el kilo en 5,80 euros. Y estas, ya va, creo que no, creo que como 12. Pero puedes conseguir de todo, o sea, cualquier tipo de antojo que quieras matar, aquí lo puedes conseguir. Pescadería. Bueno, ahí más o menos se ven los precios. Lo voy a pasar lento para que puedan ver. Y un puñado de langostino, que eso se tiene del 9,5.
Siempre tienen descuento, siempre tienen descuento. Por cualquier cosa tienen descuento. Ahora yo quiero ir para allá, frutos secos, porque hay algo que quiero comprar para llevarme en la parte de los frutos secos. Oh. ¿Qué es? ¿Comida preparada ya? A ver. Croqueta de pollo. Ah, el kilo sale en 11, 12. A ver. Oh, ay, qué bueno se ve eso. Mira. ¿Pero qué es esto? Codillo cocido, no sé qué, no sé qué. La unidad sale en 10. Pero mira que, ay, qué rico se ve eso. Mamá, eso es buenísimo. Codillo tello asado. Mira. Y esto, costilla. No dice el precio de la costilla. Ay, pero la comida es que se ve mejor que otros días, ¿ves? Siempre tienen comida lista y preparada para que la calientes en el microondas y te la comas. Pero yo voy a ir a llamarme los frutos secos. Estoy buscando son los tomates secos, pero no hay tomates secos. En el otro Carrefour sí había tomates secos. Y esto, mira, dice, preparado para paella. Aquí todo ya viene listo. Miren, todo lo que quieran. Ah, le voy a poner aquí arriba los precios. Yo sé que a ustedes les interesan los precios de todos. Sabroso de merluza, el kilo en 5. Filete de merluza, el kilo en 5,50. A ver, calamar 4,79. Y vienen así, ya te lo limpian, ya te lo todo, todo, todo. Miren ese, miren el pulpo congelado. Y así sucesivamente. Todo esto es pura pescadería, marisquería, para paellas, ya preparados, listos. Miren, mejillones en su jugo en 6,45. A ver, ella anda emocionada. ¡Fiorella! Vine a buscar tomates secos, pero no hay. Mira esto de cóctel de frutos secos, 250 gramos. No, este no es cóctel de frutos secos. Ay, aquí debe ser algo así. Mix de frutos secos. Todo esto por 4. Hay de todo, de verdad. Mira, yo vine a grabar en este supermercado porque es de los más grandes, pero si me pusieran a escoger entre los supermercados, el supermercado que yo hubiese preferido, pero no se me dio la oportunidad porque tenía que venir a devolver algo, es el supermercado Al Campo. A mí me encanta ese supermercado. Es más, al lado del hotel, no sé si vieron el video del hotel, al lado teníamos un Al Campo. Mercadona también es muy bueno. Carrefour, que es este, Al Campo. Hay muchos supermercados buenísimos, pero esos son como que los tres que las personas más, a los que más van, pues. Entonces voy a seguir grabando. Quiero llegar a la parte de embutidos y mostrarles todo eso. Miren esto. Lomo madurado sashi, 28,90 el kilo. Miren. Y están los que ya vienen como que listos y preparados, que han sido los que hemos comprado nosotros todo el mes. Mira, a ver, lomo ibérico. Qué bueno. 4,50. Este es, mira, todo, casi que cada 2 días comemos de esto. Lomo de cerdo ibérico, 7,52 euros. Este, el kilo sale en 18. Aquí el cerdo, yo les voy a decir, es como lo más económico. Carne molida de todos los olores y todos los sabores. Mira, esta sí. Cuesta, el kilo cuesta 5,21, que comparado con Venezuela cuesta lo mismo. Ayer queríamos comer comida más casera e hicimos unas empanadas. Que le voy a dar la foto de las empanadas aquí para que la vean. Y mi mamá compró, no sé si fue por equivocación o era lo que había, carne molida, pero de cerdo con vacuno, pues con vaca. Y no sabía igual la empanada de carne molida. Sabía diferente. De puro queso, 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 queso. Queso azul, queso amarillo, queso anaranjado, queso de todos los quesos. Miren, este pedazo de queso, este cuesta 3,20, el pedazo completo, es para pasta. Este pedazo de queso dice 6,7 euros, este trozo completo cuesta 6,16, pero hay muchas más opciones.
Miren, ya llegamos a los embutidos de charcutería. O sea, que si quieres pedir algo de aquí en vez de allá, miren, les voy a poner para que se vean más o menos los precios. Ay, Dios mío. Chorizo pack 5,20 y este 3,50. Tiene buena pinta, sí tiene. Este me parece que está barato con 5,20. Creo que me voy a llevar uno, es más, me voy a llevar uno. Y esta es mi parte favorita forever. ¿Qué tal? El mundo del jamón serrano parece. Mira, aquí hay tantos modelos de jamón serrano. Todos son diferentes. Entonces, por eso hay precios desde 100 gramos por 1 euro como 100 gramos por 10 euros o más. Les voy a explicar por qué. Por ejemplo, este cuesta 42 euros como que la pata completa. Entonces, 100 gramos de esto, bueno, no, aquí viene por kilo. El kilo te saldría en 9,33. O sea que 100 gramos son 0,90 céntimos. Y mira, está este que es el jamón de cebo ibérico, 99 euros la pata completa. Entonces ahí más o menos vas viendo. Mira, que hay una pata también en 85 euros, la pata completa. Y por este lado hay caros jamón de bellota. Ese sí es el más caro de todos. Mira, 249 euros la pata completa. ¡Grasosa! Mira, 199 la pata completa. Y así. Nosotros, como no nos podemos llevar una pata completa, vamos a llevar por bandejas. Entonces les voy a mostrar la parte donde están las bandejas para ver qué nos llevamos. Bandeja, y sí, es económico. Mira, por lo menos aquí 90 gramos te sale en 2 euros, y siempre ponen oferta. Mire, esta viene 240 gramos a jamón serrano. Hay de 200, hay de 2 euros, 3 euros, casi 4. Miren, estos ya vienen al vacío y te los puedes llevar más fácil. Mira, este pesa casi medio kilo y cuesta 6,53, pero mira, tiene buena pinta, como todos estos. Aquí están como los más económicos, miren, 70 gramos por 0,99 centavos de euro. Bueno, me voy a llevar unas galletas de esta Milka. El pollo lo puedes acompañar con cualquier cosa de esta que...